Sociedad Cultural y Deportiva. De mi consideración tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi nombre y del sanatorio que represento, a fin de agradecer la invitación especial para la reunión social que efectúa. Muy bien, de acuerdo a todas las salutaciones y las felicitaciones para el equipo campeón de Sociedad Cultural, vamos a ir nombrando a cada uno de los jugadores que conquistaron el título de campeón para que vayan ocupando su respectivo lugar en la mesa esta noche, en esta fiesta de campeones de Sociedad Cultural. Vamos a ir presentando con Patricia los jugadores correspondientes al primer equipo de Sociedad Cultural. Bienvenidos campeones, Toledo Sergio, fuerte ese aplauso. Seguimos, Leonardo Molina, el aplauso para él también. Bertano Ezequiel. Juan Manuel Cavallo. Ferreira José. Horacio Correa. Acosta Manuel. Celso Pacheco. Presentamos al capitán del equipo, al señor Carlos Ibarra. A Pablo Reina. Lucas Herrador. Es el turno de Roberto Leiva. Bienvenido Javier Toledo. Ahora Fabricio Angulo. Recibimos a Mario Rotero. Julio Toledo. Edgardo Vivas. Al señor Mario Barrera. Sebastián Sánchez. Henry Vivas. Cristian Flores. Y el señor Hernando Caparena. Este es el plantel de Sociedad Cultural que se consagró campeón el pasado 6 de octubre. Además, un premio al compañerismo para el señor José El Cucho Quintero. Carlos Dante Valentini.
Con el número 5, la que habitualmente él
acusaba. A los padres de Luisito, invitamos a Susana y Alberto al escenario a recibir la placa de manos del presidente, las distintas menciones. Más fuerte ese aplauso, porque siempre ha estado con nosotros la estrellita de Sociedad Cultural. Luisito Aquino. ¡Gracias!
gente que nos siguió, y acá también por problemas económicos que hubo acá, pero bueno, se acuerda de todo en el momento del partido. Y a mi abuela Chichi, está mi abuela presente, y ya todo un peso grande, y bueno, para ver. Muy bien, la palabra del Nelly, ¿eh? El mejor jugador del campeonato. Seguimos, Patricia. Seguimos, lo invitamos y lo recibimos con un fuerte aplauso a José Ferreira. Lucas Herrador.
ídolo. Aquí el saludo de Carlos Gutiérrez para Javier Toledo. Recibimos a Fabricio Angulo. Aquí viene Fabricio Angulo, también por supuesto integrante del equipo de Sociedad Cultural, consagrado campeón en este año 2002. La mano de Noemí de Canduso recibirá la correspondiente plaqueta. Aquí está el aplauso para él. Ahora invitamos al señor Mario Brochero, el goleador de los primeros partidos de Sociedad Cultural, que se lesionó, que se desgarró, que lo tuvo en las finales, con lo que siempre acompañó al equipo, y va a recibir la plaqueta correspondiente de manos de Bettina Ibáñez. Aquí está el saludo, muestra la plaqueta, el saludo también para él, para Mario Brochero, autor de varios goles con la camiseta de Sociedad Cultural. Ahora invitamos a Ariel Torres. Aquí también la presencia de Ariel Torres, integrante del equipo de Sociedad Cultural. Va a recibir también la plaqueta correspondiente de manos de Miguel Villarreal. Aquí el saludo. También el aplauso, por supuesto, todo el público para Ariel Torres. Invitamos al señor de Sociedad Cultural, Julio Toledo, camiseta número 3, valor de también del campeonato de Sociedad Cultural. Allí va a recibir el hermano de Carlín Gambuso. Allí está la plaqueta correspondiente a Julio Toledo. Recibimos al señor Edgardo Vivas. El corte, el corto está desconocido, Recibimos al señor Mario Barrera. Mario, el aplauso para él no está presente esta noche. A Sebastián Sánchez. También el aplauso no está presente. Al señor Henry Vivas. Aquí viene Henry Vivas. También le tocó actuar en algunos partidos de Sociedad Cultural. Llegó el equipo, por supuesto, el aplauso para él también. Va a recibir la plaqueta correspondiente. Allí sube Henry Díaz, hermano de Bettina Ibáñez. También el aplauso para él, por supuesto. Ahora invitamos al señor Cristian Flores. Aquí viene el arquero suplente. Y ahora recibimos a Hernando Caparina. A ver el aplauso aquí para Luni. Allí viene también a recibir la plaqueta correspondiente, el aplauso del público y también el reconocimiento de sus propios compañeros y de todo el público para Hernando Caparina, más conocido como Luni. Va a recibir de manos de Manín Gutiérrez la plaqueta correspondiente. Además del premio al compañerismo, nunca jugó ningún partido en primera. En él presenta años y tuvo una asistencia casi perfecta a los entrenamientos, colaborando con el cuerpo técnico y sus compañeros. Invitamos al señor José Quintero, escucho. Cuerpo técnico.
Cerrito, Patricia. Efectivamente. Así es. Vamos a comenzar con quien estuvo a cargo del botiquín, como lo presentamos en el comienzo. Fuerte el aplauso para Vicente López.
únicamente lo hace yo. Estos muchachos que están atrás mío pusieron plata para jugar. Y eso ustedes no lo saben. Nosotros los sábados nos juntamos acá y nosotros poníamos la plata para cenar juntos. No les quiero decir nada a la comisión, pero es para que ustedes vean el tipo de plata que tuvimos. Desinteresadamente pusieron 3 o 4 pesos cada uno para comer el sábado a la noche todos juntos. O sea que... creo que este sacrificio necesitaba un premio y creo que el premio lo tuvieron. No me quiero olvidar del coronado de Lepón, otro que nos apoyó, con su desayuno, con su atención y con su colaboración. No me quisiera olvidar de nadie, pero como técnico les puedo decir a todos ustedes esta noche muchas gracias, y muchas gracias a ese cabezón que está hoy acá, que es Carlos Guerrero, un amigo de no hace 2 días, de muchos años, desde jugador de fútbol hasta colega. Gracias, Carlos, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por tus palabras y gracias a todos ustedes. La palabra emocionada, por supuesto, el aplauso para el técnico campeón de Sociedad Cultural, Carlos Garantini. Y vamos a seguir con esta fiesta. ¿Y qué es lo que falta acá? ¿Qué es lo que falta? Falta la Copa de Campeones. Que hemos cometido varios errores,
pero también somos optimistas y lo vamos a ir mejorando paulatinamente de acuerdo a los recursos económicos y de infraestructura de nuestra institución. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos formado una verdadera familia donde jugadores, cuerpos técnicos y dirigentes hablamos el mismo idioma para llegar a una misma meta. No quiero pasar por alto esta oportunidad para, en este momento, ante todos ustedes, felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico por tan relevante logro deportivo conseguido. Por último, y no sé si me corresponde, pero permítanme dedicar el triunfo, el campeonato de la zona noreste de la Liga San Francisco, temporada 2002. En mi carácter de dirigente, quiero dedicárselo a dos personas que lamentablemente ya no están con nosotros. Uno fue un excelente jugador, pero sobre todas las cosas, una excelente persona. Me refiero a nuestro amigo Luisito. Y también a un expresidente de nuestra institución, a don Evaristo Saumaco. Y en la paz personal, quiero que me lo permitan, quiero dedicarle este triunfo a mi extinto padre, don Verónico Pedra. Nada más y muchas gracias. ¿Quién? ¿El capitán? A ver, venga, vení, 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 vení. Vení, 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 vení. A ver, el capitán. El capitán que dice que jugó su último año. O va a jugar su último año. Queda algunos partidos en absoluto, a ver. Beca, campeón del 2002. A ver, ¿qué tenés para decir? No, solamente agradecerle al cuerpo técnico, a los compañeros que confiaron. Pero no me decían mi viejito, pero... ¿Todavía anda el viejito? Especialmente todos los compañeros queremos dedicarnos a este campeonato de la familia, porque la familia también se van con mucho de eso, ¿no? De la amistad, de la práctica, de pararse la comida. Y ya que te decían, tengo la otra ropa, otra vuelta, otra ropa, ¿por qué no dejar el cuerpo uno? Así que no creo que también toda la familia de los compañeros. Tiene que dedicarse a ellos, porque ellos son los que se bancaron, igual que el cuerpo técnico, que es que jugó por mí. Y la mayoría de los que acá está Palomo, está Carlos Guerrero, que lo tuvo también, está Benjamín Palacio, hay varios técnicos que pasaron por su ciudad popular y lo bancaron a este viejito. Así que yo me despido contento, yo dije, si salgo campeón me despido. Bueno, yo cumplo. Muchas gracias y será tal cual. Muy bien. De Sociedad Cultural, bueno, aquí para el señor Herrador el trofeo correspondiente y la medalla, aquí está, colgada en su pecho, por supuesto, va bajando el señor Herrador, el aplauso también para él, para el señor Javier Canelo, también, y la medalla correspondiente, el trofeo, plaqueta, medalla, todo, completo. Aquí también, plaqueta, medalla. Sí, vamos, seguimos ahora. Mario Brochero, también medalla, plaqueta, trofeo, todo, el aplauso.
también para él, por supuesto. La medalla correspondiente para el hindú. Allí está el hombre que reapareció en el último partido. Allí está el hindú. Ahora para el turno negro también para él. El reconocimiento, por supuesto. La medalla, el trofeo. Sigue pasando la gente. Ahora para Sánchez. Allí la medalla. También allí el reconocimiento, por supuesto. Seguimos con el reconocimiento para la gente de Sociedad Cultural en la temporada 2002. Allí para el Eli Caballo, el reconocimiento al vicepresidente de la liga. También para el mejor jugador del campeonato. Allí para también el Curso Quintero. Y toda la fiesta de Sociedad Cultural en esta noche muy especial. En esta cena de campeones también para Vichy, allí para Vicente López y para todo el público, por supuesto. Bueno, aquí hay un ramo de flores. De la bandera, de la bandera. Aquí hay un ramo de flores que el señor Colino regala para la madre más longeva, en una palabra, para la madre más vieja que hay esta noche aquí en Sociedad Cultural. A ver, ¿quiere la madre más longeva, más vieja, en una